nos disponemos a iniciar la ceremonia, le pedimos por favor pongan sus celulares en silencio. En este momento, el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico durante toda la ceremonia, por favor. No te rindas, no te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, abrir las puertas, aceptar el reto, recuperar la risa, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. Estimados miembros de nuestra comunidad educativa Manquemávida, queridos alumnos y alumnas del cuarto medio A, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de licenciatura Promoción 2020. Este año ha sido distinto. Nos hemos visto afectados por un hecho inesperado que ha cambiado el curso de nuestras vidas, mostrándonos vulnerables y recordándonos la importancia de la vida. Esta pandemia ha sido una oportunidad para rescatar el verdadero valor de las cosas, el alcance del bien común. Ustedes, queridos jóvenes, emprenden hoy el más importante y significativo desafío de sus vidas. Son ustedes una nueva generación que surge desde el Manquemávida, perseverancia, creatividad y fe. Nuestros valores institucionales que esperamos sean la simiente que junto a sus conocimientos les permitan ir con el alma plena en la consecución de sus metas y proyectos. Los invitamos a escuchar con mucho respeto el himno nacional. Nos colocamos de pie. Proceso de cambio permanente, una experiencia de continuo aprendizaje. Todos somos aprendices. Cada enfermedad, cada crisis, todos los fracasos y todos los éxitos
llevan lecciones implícitas que podemos aprender. La vida que hoy inician pondrá a prueba las enseñanzas adquiridas en estas aulas. Desafiará su carácter y templanza, sacando a la luz sus saberes y experiencias. Invitamos a la directora de nuestro colegio, señorita Melina Guerra Contreras, a entregarnos su mensaje. Muy buenas tardes a todos los presentes, miembros del equipo directivo, profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados, también aquellos que nos acompañan desde su hogar. Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a esta ceremonia de graduación de cuarto medio A 2020. Nuestro colegio Manque Mávida nace hace 21 años atrás, con el desafío de entregar una formación integral, sustentada en una educación de calidad que posibilite a los estudiantes, durante el transcurso de sus años en el colegio, el desarrollo de sus habilidades, en una sana convivencia que permita a nuestros niños y jóvenes crecer bajo la mirada del respeto mutuo y la solidaridad recíproca, en inclusividad que nos lleva a promover una mirada abierta a la diversidad, sin segregar ni seleccionar. De esta manera, confiamos en que, a través de la educación entregada, podremos revalorizar el entorno en que vivimos y aportar en la construcción de una sociedad más humana y más justa. Lo anterior nos llama a mirar la educación como una tarea trascendental, donde debemos sembrar en nuestros jóvenes la semilla de los conocimientos. Esta labor debe ir acompañada de amor y de una entrega infinita. La familia es la primera comunidad humana, el lugar en que se es querido en forma incondicional, donde se aprende el respeto, la gratitud y el amor. Es en ella donde se debe sembrar tempranamente, en un ambiente de confianza y de libertad, las pautas de comportamiento, siendo la primera escuela en la formación de virtudes y valores. Hoy, en que miramos la historia recorrida, deseamos que los adultos que los han acompañado en este proceso hayan forjado con su ejemplo los valores que deben sustentar la vida misma, enseñándoles la bondad, la verdad que debería regir sus vidas. Puesto que los adultos tenemos la misión más importante, educar con el ejemplo. Porque si no avalamos lo que decimos con la vida, si no convertimos las teorías en hechos y enseñamos valores con el ejemplo, no somos más que rocas en la vida de nuestros niños y jóvenes. Esto sucede muchas veces porque como adultos tenemos nuestra propia historia, nuestras carencias que nos llevan a equivocarnos y herir sin querer a quienes más amamos, haciéndoles a corta edad su vida más compleja y no permitiendo que la semilla que habite en ellos germine. Teniendo presente esto, quisiera decirle a los padres y madres que nos acompañan que hoy sus niños, niñas, terminan una etapa, pero seguirán necesitando de ustedes, de su cariño y comprensión. Por ello, nunca es tarde para hacer mejor las cosas, para predicar con las acciones, con el buen trato, con la comprensión. Porque no hay amor más grande, más infinito, que el amor de un padre, de una madre. Estas ceremonias de graduación de los alumnos de cuarto medio 2020 las hemos realizado en circunstancias preocupantes para nuestro país. El mundo, que para muchos parecía seguro, se ve inmensamente afectado, alterando nuestra cotidianidad y destruyendo algunas certezas. Es así como la vida nos sorprende con situaciones inesperadas y difíciles, como esta pandemia, que nos vino a recordar lo vulnerable que somos, que en este caminar la vida se va construyendo cada día
y que nuestra fortaleza consiste en la capacidad de ser flexibles y adaptarnos al cambio. Queridos alumnos de cuarto medio A, terminar enseñanza media es la conclusión de una etapa importante en sus vidas, que trae consigo dejar atrás un lugar que se hace propio, por el tiempo vivido, los lazos creados y las experiencias compartidas. La mayoría de ustedes inició su camino en el Manque Mávida hace muchos años atrás, siendo muy pequeños. Aparece en la memoria compartida el recuerdo del primer día de clases, las educadoras, las tías que los acogieron, y desde ese instante la vida en el colegio. Muchos son los momentos que hoy recordamos con cariño de su proceso educativo. Son tantos años que han estado con nosotros, años de esfuerzos, sacrificios, de perseverancia, de entrega, tanto de ustedes como de sus padres, puesto que durante este tiempo el compromiso con su educación también ha sido con sus familias, que nos confiaron en nuestro colegio, entregándonos la responsabilidad de su formación académica. En este sentido, el 2020 ha sido una prueba inmensa para ustedes, mostrando de que son parte de una generación con muchas habilidades y con la capacidad de adaptarse al cambio, cambio que les llevó a realizar su último año de enseñanza media a distancia. Al verlos aquí, podemos ver que fueron capaces de superar este gran desafío, considerando este año como una oportunidad de crecimiento, un ejemplo de cómo debemos enfrentar la vida, aprendiendo de la experiencia y valorando cada día. Esto me recuerda a los hermosos versos de Walt Whitman: no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. Hoy, queridos jóvenes, dan el primer paso de un nuevo comienzo. Sabemos que el egresar del colegio significa dejar el abrigo de seguridades que tanto sus padres, familiares y profesores les hemos entregado para iniciar una nueva etapa. Ustedes han sido formados en esta comunidad educativa con todas las herramientas necesarias para hacer las cosas correctas, para saber decir que no cuando corresponda, pero por sobre todo, para saber enfrentar a quienes causan daño, para detener a todos aquellos que traen una cuota de mal al mundo. Porque ustedes llevan impregnados en sus corazones los valores que nuestro colegio ha querido entregarles, pilares de nuestro lema institucional. De esta manera, ser perseverantes les permitirá luchar con esfuerzo y sacrificio, porque la clave de todo éxito es el trabajo constante, las ganas y la dedicación que ponemos en nuestras tareas diarias para que todo resulte bien. Ser creativos les permitirá valorar lo aprendido y recibido, pudiendo transformarlo en algo nuevo. Tener fe les permitirá creer en ustedes mismos, ver que son capaces de hacer cosas extraordinarias, creer en su familia, que los apoyará siempre en todas las decisiones que tomen, y fe en Dios, porque es Él quien nos va guiando e iluminando en nuestro camino. Alumnos y alumnas, en este momento en que están prontos a egresar, queremos pedirles que cuiden siempre de ustedes mismos, respetando su cuerpo y su espíritu, siendo consecuentes y sinceros, no traicionando lo que son, sino al contrario, sintiéndose orgullosos de su persona. Escojan espacios apropiados para desplegar sus vidas. Busquen sitios que le den seguridad y serenidad. Tienen todo el mundo por recorrer, pero recuerden que no todos los espacios son para ustedes. No teman buscar ayuda. En nuestras vidas necesitamos siempre de alguien que nos dé un impulso, que nos anime, que nos guíe, que nos ayude a cumplir nuestros desafíos, como lo han hecho hasta hoy sus familias, sus amigos y tantas otras personas que vendrán. Jóvenes, hay tanto por hacer. Hay hombres y mujeres marginados que esperan que alguien les ayude. Sean ustedes la mano cálida, los promotores de oportunidades para quienes han perdido su alegría. Sean parte de causas sociales, ecológicas, humanitarias, que estén inspiradas en ideales nobles
que les permita fortalecer su espíritu y, por sobre todo, sean agradecidos con todos quienes los han acompañado y los acompañarán a lo largo de su camino, principalmente con sus padres, porque ellos viven por y para ustedes y los tienen presente en pensamiento y en su corazón en cada respiro. Queridos alumnos y alumnas de cuarto medio A, antes de partir, piensen en su querido colegio, en estos muros que los han albergado durante tantos años, en sus salas de clases, en sus profesores, inspectores, asistentes, en el sonido del recreo, ese sonido que los invitaba cuando niños a jugar, en tantas horas con sus compañeros y amigos. Piensen en el Manque Mávida, porque estoy segura que aquí han vivido bellos momentos. Atesoren estos recuerdos, guárdelos en su corazón y vuelvan hacia ellos cada vez que lo necesiten. Llevan consigo los aprendizajes y experiencias que hemos compartido durante tantos años. Muchas gracias. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa, no dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. Alumnos del cuarto medio A, hoy con paciencia, esfuerzo y perseverancia han logrado concluir con éxito esta etapa. En este momento especial queremos reconocer a quienes se destacaron por su compromiso en diversas áreas del conocimiento y por su entrega y compañerismo. Invitamos al escenario a la alumna Fátima Valenzuela Correa a recibir el premio a la mejor compañera. Hace entrega de la distinción la señorita Sandra Castro Catalán, inspectora del ciclo. Premio Excelencia Académica, otorgado por el Consejo Municipal de Santa Cruz. Recibe esta distinción la alumna Constanza Becerra Campos. Hace entrega de este reconocimiento don Luis Rojas Rivera, sostenedor de nuestro establecimiento. Premio a las excelencias en el ámbito deportivo, otorgado por la Universidad de O'Higgins. Recibe esta distinción el estudiante Felipe Verdugo Morales. Hace entrega de este reconocimiento nuestra directora, señorita Melina Guerra Contreras. Premio Mejor Rendimiento, obtenido por la alumna Constanza Becerra Campos. Hace entrega de esta distinción
La señorita María Virginia García Márquez, coordinadora de enseñanza media. Premio al estudiante destacado en la asignatura de música. Recibe esta distinción la alumna Isidora Huechamil Lagos. Hace entrega de este reconocimiento la señorita María Elisa Cáceres, docente de nuestro establecimiento. Premio al estudiante destacado en la asignatura de biología. Recibe esta distinción la alumna Loreto Cabello López. Hace entrega de este reconocimiento el profesor Cristian Farías Pino, docente de la asignatura. Premio al estudiante destacado en la asignatura de Historia. Recibe esta distinción la alumna Valentina Maldonado Acevedo. Hace entrega de este reconocimiento el profesor Gustavo Mendoza Rojas, docente de la asignatura y coordinador del segundo ciclo básico. Premio al alumno destacado en la asignatura de lenguaje. Recibe este reconocimiento el estudiante Benjamín Toro Lara. Hace entrega de este reconocimiento la profesora María Virginia García Márquez, docente de la asignatura y coordinadora de enseñanza media. Premio al estudiante destacado en la asignatura de Química. Recibe esta distinción la alumna Constanza Becerra Campos. Hace entrega de este reconocimiento el profesor Álvaro Gálvez Gajardo, docente de la asignatura. Premio a la trayectoria, estímulo que reciben los alumnos que han cursado toda su formación en las aulas de nuestro colegio. Hace entrega de este reconocimiento la señorita Gladys Duque Cabrera, inspectora general del establecimiento. Invitamos al escenario a recibir este reconocimiento a los alumnos Constanza Becerra Campos, Loreto Cabello López, Romina Castillo Estrada, Leandro Castro Conejeros.
Ana Cornejo Toro. Ana Belén Díez de Medina Bustamante. María Francisca Farías Vergara. Antonia Hernández Cabezón. Isidora Huechamil Lagos, Pía Huerta Moreno, Cecilia Jerez Liberona, Valentina Maldonado Acevedo. Valentina Morales Solís, Antonia Muñoz García, Joaquina Muñoz Ortiz, Emilia Muñoz Valdés. Luciano Neiculeo Hernández, Benjamín Peñalosa Yáñez, Luis Sánchez Celis, Juan Ignacio Tobar Parrayés. Benjamín Toro Lara, Fátima Valenzuela Correa, Rosario Verdugo Becerra.
Felipe Verdugo Morales, Fernanda Zamorano Ramírez. El movimiento acompaña cada nota, cada palpitación, cada respiro, giro, siento que vuelo, soy pulso, soy ritmo, soy armonía, soy sonido, soy movimiento, soy amor. A continuación, una integrante de la selección de gimnasia rítmica de nuestro colegio engalana esta ceremonia con una bella expresión de su arte. Haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. Damos inicio al momento más importante de esta ceremonia, con la entrega de licencias de enseñanza media a nuestros estudiantes de cuarto medio A. De manos de su profesor jefe, señor Juan Esteban Arenas López. Ana Ahumada Quitral, Constanza Becerra Campos. Denise Bustamante Díaz, Loreto Cabello López. Castillo Estrada, Leandro Castro Conejeros.
Carla Cornejo Toro, Ana Belén Díez de Medina Bustamante, María Francisca Farías Vergara, Natalia Gadea Hernández, José Antonio Gajardo Barrientos, Antonia Hernández Cabezón, Isidora Huechamil Lagos, Pía Huerta Moreno, Cecilia Jerez Liberona, Estefanía Letelier y la Vaca, Machuca Quintro, Valentina Maldonado Acevedo, Bruno Mella Poblete, Valentina Morales Solís, Antonia Muñoz García, Joaquina Muñoz Ortiz, Emilia Muñoz Valdés, Pedro Pablo Muñoz Solano, Luciano Neiculeo Hernández, Benjamín Peñalosa Yáñez,
Sánchez Celis, Juan Ignacio Tovar Parragués. Benjamín Toro Lara, Fernanda Trejo Figueroa. Fátima Valenzuela Correa, Rosario Verdugo Becerra. Felipe Verdugo Morales, Fernanda Zamorano Ramírez. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. La educación no solo consiste en enseñar a pensar, sino también en aprender a pensar dando espacio a la reflexión. En representación de los alumnos de cuarto medio A 2020, la alumna Antonia Muñoz García nos entregará su mensaje. Directora, sostenedor, profesores y profesoras, asistentes de la educación, padres, madres y apoderados, compañeros y compañeras, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En primer término, debo decirles que me siento muy honrada de tener la hermosa tarea de, por elección de mis compañeros, representarlos aquí adelante. Nunca imaginé que me tocaría a mí dirigir el discurso de despedida en esta ceremonia de licenciatura que marca el final de una época maravillosa. Luego de 12 años de guerra, por fin llegó la esperada tregua. Una tregua que para muchos simbolizaría el mejor año de nuestra estadía en el colegio, pero que luego de 2 semanas de clases se vería interrumpida por una pandemia mundial que nos obligó a mantenernos alejados los unos de los otros, encerrados en nuestras casas, sin poder disfrutar de la compañía de cada uno. Sin embargo, en esos momentos de crisis, con perseverancia, creatividad y fe, supimos encontrar la manera de compartir, cayendo en la cuenta de que estábamos más cerca de lo que creíamos, demostrando que no importa si estamos físicamente juntos o no, el cariño que nos tenemos traspasa hasta la más lejana distancia. Nuestro paso por el colegio
para muchos dio inicio en los cursos de kinder e incluso pre-kinder, años en los cuales comenzamos a formar parte de una familia fuera de nuestro hogar, la familia Manquemávida, que nos brindó un lugar en el cual nos desenvolvimos y crecimos en todos los sentidos. Nos entregó un espacio en el que quedarán grabados recuerdos y aprendizajes que nos acompañarán a lo largo de toda nuestra vida. Como dijo alguna vez nuestra gran poeta Gabriela Mistral, recordar un buen momento es sentirse feliz de nuevo. Por eso, los invito a recordar esas pequeñas situaciones que nos marcaron a lo largo de nuestro paso por el colegio. ¿Cómo olvidar nuestro primer día de clases, lleno de nerviosismo, euforia y alegría? ¿O esos juegos de quemadas en sexto básico, donde solo importaba, juntos como equipo, ganarle a los cursos más grandes? ¿O también esas clases de educación física en los pasillos, dando volteretas mientras nuestro colegio se seguía expandiendo? ¿O los innumerables recreos, en los cuales los inspectores nos decían que la música estaba muy alta y que no nos sentáramos en las mesas? ¿Cómo olvidar cada aniversario en los que lo dábamos todo? Cada día de la familia, cada clase, cada reto y cada detalle quedarán por siempre impresos en nuestros corazones. En todos esos momentos, a lo largo de nuestra trayectoria por el colegio, fuimos acompañados por nuestros queridos profesores, excelentes profesionales que con paciencia y vocación nos enseñaron a valorar el lenguaje y la reflexión como base de la comunicación y entendimiento entre las personas, a las matemáticas y ciencias que nos permiten aprender y comprender nuestro entorno, a las artes como expresión mediadora entre el mundo y el espíritu humano, a la historia que nos posibilita conocer nuestro pasado para proyectarnos al futuro, y al deporte, fundamental para el desarrollo de una vida activa y saludable. Sin embargo, no solo recibimos de nuestros maestros estos trascendentales conocimientos. Ellos además procuraron generar en nuestro espíritu el afán por ser buenas personas, íntegras y responsables. Más de alguna vez nos equivocamos, y por lo mismo, además de agradecerles por su gran entrega, me gustaría ofrecerles disculpas si no actuamos a la altura de sus expectativas y enseñanzas. Su fe en nosotros nos ha dado la fortaleza para enfrentar el incierto camino de la vida. ¿Cómo no mencionar y por supuesto agradecer por su entrega a todos los asistentes de la educación y muy especialmente a nuestros inspectores, quienes nos resguardaron y enseñaron que la responsabilidad es un valor fundamental, que la falta en el cumplimiento de normas y reglas tiene consecuencias? Innumerables veces creímos que estaban siendo exagerados, pero a medida que fuimos creciendo, nos empezamos a dar cuenta de que dentro de su trabajo estaba siempre velar por nuestro bienestar. No puedo dejar de agradecer también a nuestros queridos padres, madres y apoderados, quienes se han esmerado en guiarnos y en entregarnos las mejores oportunidades. Son ustedes quienes están a cada paso del camino apoyándonos y amándonos sin condición, pese a nuestros errores y caídas. Muchas gracias por esa mano cálida, por ese abrazo apretado, por ese reto justo. Sabemos que no hay ni habrá nadie que nos ame más desinteresadamente y sin límites que ustedes. Profesor jefe, profe Juan Esteban, ¿cómo no agradecerle especialmente a usted? Sin duda, estos 6 años juntos nos hicieron quererlo como un segundo padre, un amigo y un consejero. Durante todo este tiempo, tuvimos el honor de conocerlo y darnos cuenta de la calidad de persona que es, siempre pendiente de cualquier inconveniente y dispuesto a solucionar cada problema o malentendido en el cual nos pudimos haber visto involucrados. Gracias, porque cada vez que lo requerimos, estuvo ahí para escuchar nuestras ideas, atento y sin juzgar, guiándonos siempre por el mejor camino. Gracias también por los bellos y entretenidos momentos, por cada cumbia, cada ojo chicos y cada viernes que llegaba con sus dulces y galletas por si alguien tenía hambre. Cada uno de sus detalles demuestra su incansable preocupación por nosotros. Siempre estaremos agradecidos de que el séptimo básico usted nos haya tomado como su jefatura y que hasta el día de hoy nos acompañe en el fin de esta historia por nuestro querido Manquemávida. Lo querremos eternamente y siempre tendrá un lugar en nuestros corazones. Gracias totales. Robert Heinlein, escritor estadounidense, dijo una vez:
una generación que ignora la historia no tiene pasado ni futuro. Por ello, los invito a siempre ser conscientes de nuestra historia, de nuestro pasado. Luchen siempre por sus derechos, por vencer las injusticias. No permitan que los rebajen a un segundo plano. Ustedes son los protagonistas de sus vidas y se merecen ser escuchados y vivir en un país justo, donde sean libres de expresar sus ideales, pero siempre respetando los de las demás personas. Finalmente ha llegado el día, nuestro último día como estudiantes del Colegio Manquemávida, nuestro último día vistiendo el uniforme, nuestro último día como compañeros de curso, mas no como amigos. Este día simboliza nuestro paso a la vida adulta. Es el día en el cual abandonamos, luego de 12 años, estas aulas para emprender un viaje por caminos separados. Algunos quizás emprenderán vuelo a otras ciudades, otros incluso, quién sabe, a otros países. Todos con planes diferentes, sin embargo, todos dispuestos a enfrentar lo que la vida les imponga. Muchos quizás nunca han, y me incluyo, tomado una decisión tan difícil como es a qué me voy a dedicar, qué será de mí ahora o cuál será nuestro siguiente paso. Les aseguro que sea cual sea la decisión que elijan y pase el tiempo que pase, estarán listos para brillar y destacar como siempre lo han hecho en lo que sea que se propongan. Creo que hablo en nombre de todos al decir que siempre estaremos ahí para cada uno, para enfrentar algún problema o dificultad o simplemente para sacarnos unas sonrisas y recordar el pasado. Mucho éxito en sus vidas, queridos compañeros y compañeras. Guardo a cada uno en mi corazón. Saben lo importante que siempre serán en mi vida. En palabras de Walt Whitman, no dejen que termine el día sin haber crecido un poco. En cada uno de ustedes está el futuro. Les deseo lo mejor a cada uno. Y con todo el cariño del mundo, les digo adiós. Adiós, Manquemávida. Y adiós a mi querido cuarto ataque, Generación 2020. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En esta ceremonia de licenciatura, los alumnos y apoderados de cuarto medio A quieren demostrar su agradecimiento por la labor realizada a su profesor jefe. Invitamos al escenario al señor Juan Esteban Arenas López. Hace entrega de este reconocimiento un representante del curso. La música llega de forma directa al alma. Es un mensaje de corazón a corazón. En esta especial ocasión, un grupo de alumnas que egresan, Ana Laura, Antonia y Rosario, quieren participar de este hermoso momento de despedida. Thank you.
nuestra historia de un tiempo que se va, de vuelos que empiezan recién a elevar, metas y logros están por realizarse. Olvidaremos amigos, compañeros, alegrías y sueños, mañanas también, inolvidables momentos invaden nuestro corazón. La sala de clases fue nuestra habitación. Estamos naciendo un nuevo amanecer. No nos dimos cuenta cómo el año pasó. A veces fallamos, pero es tiempo de decir que en el alma llevamos la amistad que nos unió. No olvidaremos amigos, compañeros, alegrías y sueños, mañanas también, inolvidables momentos invaden nuestro corazón. La sala de clases fue nuestra habitación. No olvidaremos amigos, compañeros, alegrías y sueños, mañanas también, inolvidables momentos invaden nuestro corazón. La sala de clases fue nuestra habitación. La sala de clases fue nuestra habitación. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. Tienes la vida por delante, vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Alumnos y alumnas que hoy egresan, queremos invitarlos a entonar por última vez nuestro himno institucional. Con mucho respeto, nos ponemos de pie. Thank you.
alumnas y alumnos de cuarto medio A, promoción 2020, que hoy nos dejan. Ustedes están preparados para conquistar su vida. El destino los espera con los brazos abiertos. Queridos jóvenes, el sol dibuja su porvenir y los invita a dejar su huella en el camino. Vayan a descubrir y a fundar. Damos así por finalizada esta ceremonia de licenciatura. En consideración de los protocolos sanitarios, solicitamos retirarnos según sean nombrados. Muchas gracias. Estimados alumnos y apoderados, recordamos una vez que hagan egreso de este sector, mantener los protocolos, no sacarse la mascarilla y mantener el distanciamiento social. Mucho éxito, Ana Humada Quitras. Que te vaya muy bien, Constanza Becerra Campos. Éxito, Denise Bustamante Díaz. Gracias por tu talento, Loreto Cabello López. Un abrazo muy grande para ti, Romina Castillo Estrada. Mucho éxito, Leandro Castro Conejero. Que te vaya muy bien, Carla Cornejo Toro. Gracias por tu alegría, Ana Belén Díaz de Medina Bustamante. Un abrazo enorme para ti, María Francisca María Vergara. Mucho éxito, Natalia Cadea Hernández. Adiós, José Antonio Gajardo Barrientos. Que te vaya muy bien. Un caluroso cariño para ti, Antonio Hernández Cabezón. Gracias por deleitarnos con tu talento, Isidora Guachamil Lagos. Por tu pasión y entrega, Vía Huerta Moreno. Mucho éxito, Cecilia Jerez de Verona. Hasta pronto, Estefanía Letelier y La Vaca. Gracias por tu coraje y entrega, Pía Machuca Quintro. Siempre alegre, Valentina Maldonado Acevedo. Por esos buenos momentos, Bruno Mella Poblete, mucho éxito. Te deseamos lo mejor, Valentina Morales Solís. Mucho éxito y mucho cariño para ti, Antonia Muñoz García.
Gracias por tu talento, Joaquina Muñoz Ortiz. Muchos saludos para ti y un caluroso abrazo, Emilia Muñoz Valdés. Éxito en todo lo que te propongas, Pedro Pablo Muñoz Solano. Gracias por esa pasión en la cancha, Luciano Neiculeo Hernández. Contará olvidar tus abrazos, Benjamín Peñalosa Yáñez. Mucho éxito, Luis Sánchez Celis. Un abrazo grande y mucho éxito, Juan Ignacio Tomar Parragués. Un talento en el arte, Benjamín Toro Lara. Mucho éxito. Destacada por un gran carácter y perseverancia, Fernanda Trejo Figueroa. Que te vaya muy bien, Fátima Correa. Valenzuela, perdón, Fátima Valenzuela Correa. Un abrazo y gracias por esa bella voz, Rosario Verdugo Becerra. Este me va a contar. Felipe Verdugo Morales. Te quiero mucho. Te voy a decir. Fernanda Zamorano Ramírez. Mucho éxito. Generación 2020, cuarto medio A. Nuestra canción.